en desarrollo, conferencia en Casa Presidencial, aquí frente, cruzando la calle. Vamos a escuchar un poco de qué es lo que está sucediendo. PS de quedarse allá y trabajar sin pagar, antes se tenía que pagar, un año y un año adicional solo para salvadoreños. Se restableció la ayuda en los Estados Unidos, se bajó la alerta de viaje que tenía Estados Unidos a los turistas, ahora tenemos la misma alerta de viaje que tiene Francia, Alemania, España, Inglaterra. Tuvimos apoyo internacional de otros países, una gran cooperación internacional de más de 500 millones de dólares de China, apoyo de Japón para desarrollar la zona oriental del país en el puerto de la Unión, apoyo de Qatar para nuestra matriz energética y para apoyo para centros de la primera infancia y para construir un centro para niños con autismo, apoyo de México para el agro con el proyecto Sembrando Vida del presidente López Obrador. La Unión Europea había quitado el apoyo para El Salvador porque decían de que El Salvador era muy corrupto, porque habían descubierto que el expresidente Funes había transferido fondos de la ayuda europea a sus cuentas secretas, y ya sabemos qué hizo luego con esas cuentas secretas. Nos reunimos con ellos, les enseñamos la transparencia con la que trabajaba ese gobierno y ellos restablecieron la ayuda de El Salvador. Aquí mismo vino la directora de Cooperación Internacional de la Unión Europea a aprobarnos en ese momento 22 millones de euros, aunque ahora ha sido muchísimo más la ayuda que hemos recibido de la Unión Europea. Hemos restablecido el nombre de El Salvador con nuestros aliados. Hace poco firmamos un convenio histórico que marca el paso en la integración centroamericana más grande en 180 años, una salida al Atlántico a través de un puerto en aguas guatemaltecas. Un acuerdo para que el libre tránsito de personas y mercaderías con nuestro país hermano. Firmamos hace poco también el convenio más grande de ayuda y de cooperación de los Estados Unidos con El Salvador en toda nuestra historia, y no lo dije yo, lo dijo el director de la agencia del Banco de Desarrollo de Estados Unidos, Adam, y él mismo lo dijo, y dijo: Estados Unidos apoya a sus amigos, apoya a sus socios, y uno de nuestros más cercanos socios y amigos es el gobierno de El Salvador, le vamos a apoyar, y lo dijo él en palabras de él, con miles de millones de dólares para la creación de cientos de miles de empleos. Esa es la ayuda más grande que se ha firmado en la historia. Este mes de enero que acaba de pasar ha sido el mes más seguro en toda la historia que tenemos estadísticas, desde la guerra civil, luego de los firmes los acuerdos de paz, y luego desde ese tiempo para acá nunca habíamos tenido un mes tan seguro como el mes de enero. Además son datos irrefutables que son verificados por Medicina Legal, por la Fiscalía General de la República. Había gente que decía que estaban subiendo a los desaparecidos, eso ya fue desmentido por el Fiscal General de la República, e incluso la misma Fiscalía decía que los desaparecidos se han reducido en un 45%. Es decir, hemos demostrado en estos 8 meses, hemos incrementado la inversión en infraestructura, se está construyendo el periférico Claudia Larsa en Occidente, se está construyendo el periférico Gerardo Barrios en Oriente, un bypass, como le llamaban antes, que se prometió durante una década y nunca se cumplió, nosotros ya lo estamos construyendo, y luego monumentos a la corrupción como el Chaparral o un segmento del bypass de la Libertad, los hemos transformado en modelos de eficiencia, ahora está construyendo el bypass de la Libertad, la carretera litoral, etcétera. Se ha construido más infraestructura de una forma más rápida, se ha ahorrado dinero, se ha duplicado la compra de medicamentos, en fin, no los voy a aburrir con una lista de las cosas que se han hecho en el nuevo gobierno, ustedes ya lo saben. Pero yo creo que llegamos a un punto en donde sí, estamos trabajando bien, sí, se están haciendo cosas que no se habían hecho antes, sí, comparado con los gobiernos anteriores hemos dado un salto de calidad muy grande, sí, gracias a Dios tenemos el apoyo del 90% de la población. Pero yo creo que El Salvador necesita todavía más. Y eso lo vemos en la calle cuando la gente dice, bueno, sí, gracias por todo lo que se ha dado, pero yo todavía necesito un empleo. O bueno, sí, está bien, pero ¿qué hay del desarrollo económico del país? ¿Vamos a crecer del 2.5 al 3? ¿O de verdad queremos apostar a algo mucho más grande? Y cuando empezamos en El Salvador... Bueno, en desarrollo hemos escuchado al presidente resumir parte de su gestión, destacar algunos de sus logros, ha hablado de la inversión, de cooperación, ha hablado del combate a la delincuencia. Vamos a mantener la atención allá con nuestra periodista Linda Rivera. Le voy a suplicar a nuestro equipo de prensa que en el momento que el presidente...
concrete el mensaje a la nación que está desarrollando en este momento, volvamos con ella, o cuando haga algún anuncio que lo amerite, volvamos con ella. Mientras tanto, continuamos con la agenda desarrollada contigo, Reina Lourdes.